te están robando! Nacido en esta tierra caliente de gente valiente en medio del vientre de esta tierra tropical, donde el aire puede ser la brisa que tropical, donde el aire puede ser la brisa que acaricia o el viento que azota violento como el huracán, donde avanzan abriendo camino los pueblos hermanos. Las manos que son para la lucha, para trabajar. En mis venas corre la sangre africana, la española, la aborigen, la oriental. Nuestras venas lleva el germen del mañana, de un futuro mejor para todos, mejor de verdad. De un futuro mejor. Más, no a la reforma para que nos escuchen. Vamos a cantar el himno y nos retiramos con la frente en alto. ¡Nos están dejando a nuestros hijos sin educación! ¿Cómo es posible que hay niños que tan siquiera no han nacido y tienen que pagar la deuda de estos desgraciados sinvergüenzas? ¡Hay que luchar! ¡Salve el pueblo! 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 Nos encontramos en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Compañera, compañero docente, público panameño. A estas horas todavía está aquí el pueblo manifestándose. La juventud, el futuro de esta nación. ¿Qué nación queremos? Precisamente por eso hacemos el llamado a todas y todos los docentes. Es importante nuestra participación en estas actividades de protesta, en estas manifestaciones. Está claramente demostrado que los diputados no son la voz del pueblo. Son elegidos por el pueblo, pero para legislar por aquellos que le pagan sus campañas. Las reformas constitucionales no expresan lo que el pueblo quiere. ¡No a la reforma! 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 Yo no soy universitaria, soy del pueblo. No puede continuar. Esto no es democracia. Por eso, lo más importante es la participación del pueblo y llamamos a todas y todos los docentes a que se sumen a las diversas manifestaciones que se van a estar dando esta semana y en los próximos días. Pero sobre todo, el 31 de octubre, 5 de la tarde, desde la Iglesia del Carmen. Aquí está la juventud. Una juventud que solo pedía que se le permitiera entrar al pleno y estar en la discusión. Sin embargo, lo que se ha recibido son gases lacrimógenos, gases pimienta, represión. Si esta es la casa del pueblo y es aquí donde están los supuestos representantes del pueblo, entonces esto no es democracia. Es una falsa democracia
y así no podemos continuar. El llamado es a rechazar estas reformas y llamar a una constituyente democrática para que desde allí el pueblo, con sus propuestas, genere una nueva carne magna. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Constituyente democrática, sí.